Queridísimas amigas de Retos Femeninos y queridísimos amigos, soy Lucía Legorreta y les doy la más cordial bienvenida a un programa más de Ser Mujer, con un gran tema el día de hoy, parejas disparejas. Y quiero presentar a nuestro invitado, ya ha estado con nosotros, nos acompaña Juan Antonio Barrera Méndez, él es director de Atención y Tratamiento Psicológico, escritor, investigador en la Universidad Metropolitana, articulista para el sitio web Psicoactiva en España y especialista que participa en diferentes medios de comunicación sobre temas relacionados con la salud, el crecimiento personal, la pareja, la familia y los hijos. Juan Antonio ha sido colaborador en diversos programas de radio y televisión. Recientemente ha impartido el taller conferencia Construcción de Horizonte de Vida frente al COVID-19 para la Universidad Autónoma Metropolitana. Es maestro en desarrollo humano y actualmente cursa el doctorado en esta misma especialidad. Juan Antonio, bienvenido. Es un gusto que estés aquí con nosotros en Ser Mujer de Retos Femeninos. Lucy, el gusto es mío. Yo creo que de las veces que hemos platicado ha sido muy interesante las charlas, muy profundas. Y nuevamente compartiendo con ustedes este tema de las parejas disparejas. A ver, pero ¿eso qué consiste? Una pareja supuestamente debe de ser pareja, ¿no? Así es. Más o menos, debe de haber un equilibrio. Y créeme que cuando te escuché no decir disparejas, bueno, entonces, ¿de qué se trata? ¿Hay un desequilibrio? ¿Uno está de un lado, el otro del otro? ¿Cómo está la cosa? Mira, fíjate que en la literatura se utiliza un término que se llama oxímoron, para hablar de un concepto y de una contraparte de ese concepto que aparentemente nada tiene que ver, pero que ya están integrados. Por ejemplo, yo puedo decir, me cegó la luz de tu oscuridad. Y entonces, ¿es luz o es oscuridad o cómo está el asunto? Pero así funcionan las parejas disparejas. O son parejas o son disparejas, pero vivimos en paradojas todo el tiempo. Creemos, por ejemplo, vamos a suponer de alguien que es muy bondadoso, puede ser hombre y mujer, y a su pareja le da atenciones, le da regalos, le da todo lo que le puede dar. Y eso puede hacer tóxica la relación y la puede hacer disfuncional. Entonces, el dar, pero en no recibir en la misma proporción, ya está haciendo que eres una pareja, pero que tú mismo a veces haces dispareja la relación. Entonces, este concepto de las parejas disparejas tiene que ver justamente con las paradojas que vivimos en muchos temas como parejas y que he venido desarrollando en el transcurso de todos estos años. Yo diría que esto es hoy día mi proyecto de vida, porque voy a seguir escribiendo hasta que esté en este plano sobre las parejas, y la verdad es que el tema es inagotable en ese sentido. Adelante. Sí, es que ahorita que te escucho, Juan Antonio, sí pienso que es bien difícil mantener, o sea, un equilibrio, vamos a decir, 50-50, ¿no? En sí. Una pareja que en teoría pues debía de ser, pero en la práctica pues no sucede. Tú ahorita ponías el ejemplo de los detalles, pero así como hay pues está la parte probablemente financiera, la parte de la sexualidad, sí, la parte del afecto, la parte del cariño. Entonces, sí sería ideal, pero creo que en la realidad pues no se da, porque aparte somos dos personas que vienes pues de distintas educaciones, de distintos, con diferente temperamento, carácter, pero ¿tú qué opinas? Yo sé que es difícil lograr el equilibrio, pero ¿cómo le hacemos para tampoco que se desbalancee? Porque sí considero que una pareja desbalanceada pues a la larga truena, no puede seguir. Mira, el tener un equilibrio en cualquier cosa, en la salud, y puede ser la salud física, la salud mental, siempre es una cuestión de trabajo diario. Entonces, lo mismo sucede con las parejas disparejas. Sin embargo, tenemos muchas cosas en nuestra contra, Lucy. Hay algo que les he llamado puntos ciegos, así como cuando vamos manejando y nos queremos cruzar de un carril al otro. A veces simplemente vamos pasando y no nos damos cuenta que viene otro carro, pero hay un punto ciego en donde no vemos a la otra persona. Lo mismo sucede en las relaciones de pareja, y eso puede pasar desde el inicio. Cuando nos enamoramos de alguien, hay una cosa que le llamamos amor a primera vista, y resulta que no existe ese amor a primera vista.
voy a empezar a desilusionar a algunas personas, pero sí existe la atracción a primera vista. Nos podemos sentir atraídos por alguien. Y eso también nos lleva a otra paradoja. La paradoja es, ok, si la pasamos tan bonito, si incluso si se presenta esta relación, para que se presente esta atracción a primera vista necesita ser mutuo el asunto. O sea, si es de parte de uno de los dos, ¿no? Porque entonces ya le llamamos acoso. Y es algo completamente diferente, pero aun cuando se presente del lado de los dos, la cuestión es que buscamos aparentemente un equilibrio. Yo me siento tan enamorado, puedo idealizar a la pareja que tengo frente, puedo pensar que es el amor de mi vida, mi media naranja y todas esas cosas bonitas que decimos en las canciones y en la poesía, que además son reales porque cambia la estructura y la química del cerebro. Entonces, ¿cómo cambia? Esto que tenemos aquí se llama corteza prefrontal y no pensamos, solamente sentimos, y entonces nos dejamos llevar por el impulso, por alguien que está frente a nosotros, camina y sentimos que camina muy bonito, que come muy bonito, que hace todas las cosas muy bonito porque estamos idealizando a la persona, y eso se convierte en puntos ciegos, de tal suerte que me dejo llevar por el placer inmediato. Sin embargo, si veo una relación hacia largo plazo, podría pasar que después esta parte inicial se vaya desdibujando. No, pero, es tan, a ver, mal. Perdona que te interrumpa. Tú qué, ¿sí?, te hace, digo, sé que de tu proyecto, y me encanta eso que digas, que tu proyecto de vida ahorita es todo este estudio, esta situación inicial que se da, ¿sí?, ¿verdad?, en muchas parejas, sobre todo, Juan Antonio, en jóvenes, ¿cuánto dura? Porque yo, como ahorita que te estoy escuchando, pues lo considero hasta peligroso, ¿no? Porque te estás contrayendo una... A veces hasta decides casarte en ese momento, sí, pero en algo, pues vamos a decir, más por encima. Entonces, ¿cuánto dura esto? Y después viene, pues ya... Ahora sí que la realidad, ¿no? No digo que el enamoramiento así no es bueno, pero viene la realidad. ¿Cuánto dura así esto? Es. ¿Y qué recomiendas tú? Mira, justamente este proyecto no solamente es puntualizar las cosas, sino dar como el trapito y el remedio, ¿no? O el remedio y el trapito. Cuando estamos emocionados con alguien, hoy tenemos la capacidad de entrar al cerebro y de poderlo analizar con diferentes técnicas para saber en vivo qué está sucediendo allá dentro de esa caja de herramientas. Y resulta que, bueno, hay estimaciones que esta parte del enamoramiento, así como tal, puede durar entre 3 a 6 meses. Digamos que puede ser intenso, por eso es que alguien a los 2 días de conocer a una persona ya se quiere casar y quiere tener toda el proyecto de vida. Estos puntos ciegos justamente hacen que sí, la atracción es importante, sí es interesante también sentirla, tenerla. De hecho, Helen Fisher le llama lujuria a 3 programas del amor que todos pasamos bajo este contexto en cómo ella analiza el amor. Uno se llama lujuria, otro se llama amor romántico y otro se llama apego. Entonces, han mentido a personas en el escáner. Y en el escáner vi un caso de una persona que seguía presentando, después de 50 años de vivir con su pareja, los mismos químicos, las mismas áreas encendidas. Digamos que yo lo vería como una cuestión estadística. En los 3 y los 6 meses sería como la parte mayor. Uno muy poquitito, uno muchote que ya le duró tanto tiempo. No, pero eso sí es mucho tiempo. Ojalá fuera para todos así, Juan Antonio. Pero yo creo que nos vamos más al lado. Yo también había leído algo parecido. 6 meses y acaso un año. De hecho, hay estudios científicos, ¿no?, que hablan sobre este cerebro enamorado que lo comparan incluso con una adicción, ¿no?, que pierdes totalmente objetividad. Es que justo ahorita que estabas haciendo tu comentario, la persona está drogada materialmente, está drogada de amor. Los centros de placer del cerebro se activan y se activan como si estuviéramos consumiendo alguna droga, alguna comida que me gusta mucho, algo que yo disfruto y que me genera mucho placer. Entonces, justo por eso, nos lleva a diferentes visiones. Una visión le llamamos ceguera del amor. Y esta ceguera del amor no me permite ver la personalidad integral de quien tengo enfrente. Otra se llama ceguera al futuro. Aunque voy a pensar que estoy enamorado de alguien que le gusta el alcohol,
a lo mejor, como estoy enamorado, voy a decir, lo que sucede es que es muy simpática, lo que sucede es que es muy relajada, lo que sucede es que... Y entonces empiezo a justificar a esa persona. Pero en esa ceguera al futuro, es ver que si me quedo en esa relación, tarde o temprano va a haber conflicto. Yo estoy en ese momento materialmente borracho de amor. Con todos esos químicos, no me permite ver la realidad con objetividad. Y estos son parte de los puntos ciegos que voy platicando cuando analizo el tema de las parejas disparejas, porque este es solamente uno que corresponde al amor a primera vista o la atracción a primera vista. Pero después, vaya, vámonos ya después, con tu casa pareja decide continuar. Hay muchas cosas que siguen después. Por ejemplo, puede haber una etapa intermedia en donde me enamoro de una persona que es mi amiga y acordamos los dos tener una relación abierta y se llaman amigobios. Entonces, tengo una amiga, decido enamorarme y la otra persona también decide entrar al juego, es una relación abierta. Aquí también hay reglas. La única regla y la más importante es que no se vale enamorarse. Si el que se enamora pierde. Porque entonces ya no sé cómo tratar a esa persona cuando es esa relación tan abierta. Si yo estoy con una pareja oficial y esa persona también con una pareja oficial, nadie se mete en la relación. Sabemos de qué se trata, lo acordamos, lo platicamos. Y en toda esa diversidad, resulta que después ya estoy sintiendo celos, ya no me estoy sintiendo tan bien. Empiezo a perder igual ese acuerdo que habíamos tenido. Y entonces ya se desbalancea nuevamente el asunto. Entonces, te das cuenta cómo es una cuestión de darle mantenimiento a la relación, de buscar un equilibrio. Pero aun cuando lo lleguemos a tener, se vuelve a desbalancear nuevamente ese equilibrio en las parejas. Los temas son muchos. Ahora hemos pasado por una pandemia. Y entonces, cuando pasamos por esta pandemia, también tengo, ahorita que decías, parte del trabajo que hago, todos estos artículos, que en principio han sido artículos, después les voy a dar otra sorpresa, han sido escritos justamente para este sitio de Psicoactiva. Y hay otro tema que justamente era la pareja en la pandemia. Y voy a trazar unos puntos cardinales. No es que así sea en todas las relaciones, pero voy a trazar como unas avenidas principales. Cuando, dependiendo de la salud mental que teníamos al entrar a la pandemia, iba a ser el desenlace. Si estábamos muy mal, pues lo más probable es que ya convivir 24 horas de tiempo completo, con nuestras virtudes, con nuestros defectos, es muy probable que nos fuera mal. Si iba bien, bueno, íbamos a tener fricciones, pero a lo mejor no tanto. Lo ideal es, amo y deseo a mi pareja. Está padrísimo. No importa el tiempo que haya pasado, pero amo y deseo a mi pareja. Después, deseo a mi pareja, pero no la amo. Amo a mi pareja, pero no la deseo. Y el último, que es el más feo, es ni deseo ni amo a mi pareja, pero ahí estoy. Entonces, esta parte nuevamente de ese equilibrio, ¿por qué pasa esta? Hay un desgaste y el desgaste puede ser justamente lo que le llamamos domesticidad. Esta parte inicial de estar enamorado, de sentir bonito por la otra persona, de querer toda la onda con esa persona está muy bien, solamente que cuando el deseo se cumple, después viene un proceso de involución. Esta domesticidad mata el erotismo de la relación de pareja, y si además hay hijos a los cuales hay que dedicarles tiempo, pues entonces, si estabas junto en esta pandemia, o aunque no estuvieras antes de la pandemia, también hay un desgaste, es normal, y la cuestión es que se va desgastando este erotismo inicial, y la cuestión es que nos puede llevar justamente con todas las tareas que son obligaciones normales en una pareja, a desgastar ese erotismo y a poner una distancia en ese sentido. Ahora, tú has visto, esto es algo que las parejas tendríamos que conocer, ¿no, Juan Antonio? Porque es algo natural, pero muchas las desconocen y se basan nada más en la parte sentimental. Se basan en la parte sentimental y ahí te va otra variación, Lucy. Esto se ha presentado en la cuestión electrónica, pero también antes de que hubiera, de que tuviéramos redes sociales, de pronto había algún señor o alguna señora que se iba al mandado y ya no regresaba,
o que se iba por los cigarros y que tampoco ya regresaba. Cuando tenemos mucha necesidad, porque como seres humanos somos seres relacionales, tenemos necesidad de contacto. Si se presenta este contacto, de pronto hay alguien que decide estar jugueteando con muchas personas al mismo tiempo y entonces va acercándose. Antes les hablaba por teléfono, hoy se acerca a través de las redes sociales, empieza a conquistar a alguien y les empieza a dar migajas de amor. En el acrónimo, en inglés se llama breadcrumbing, y esta parte de vivir de migajas de amor es empezar a alimentar la posibilidad de tener una relación con alguien, pero si ya no me gustó y no quiero un compromiso, de pronto decía el señor que se iba por los cigarros, se desapareció. En las redes sociales se llama ghosting. La persona está muy presente, tiene a lo mejor 5 posibilidades para elegir, puede dejar a una como jugadora principal y a las otras 4 las deja en la banca y se llama benching. Es decir, mando a la banca a ciertas personas, pero voy alimentando bajo esta necesidad que yo puedo tener de querer tener una relación. Entonces me quedo ahí, pero al mismo tiempo igual y no pasa absolutamente nada. Hay actualmente en Netflix una serie que se llama El Estafador de Tinder. Sí, entonces, me tocó verlo, ya lo vi, está muy interesante, Juan Antonio, porque digo, es una realidad en que cuántas mujeres, hombres están queriendo, ¿no?, buscar una relación sentimental, un compromiso a través de una red social, y te das cuenta pues que la cantidad de engaños que hay ahí. Así es, y se presenta todo esto en las parejas también, ya sea de forma virtual o de forma presencial. El que alguien no quiere establecer un compromiso, pero que sí quiera sacar provecho de las personas, lo podemos tener en cualquier tipo de relación, ya sea cuando está iniciando o incluso cuando ya tienes aparentemente una relación. Por lo tanto, igual esta parte de ser parejo y de ser disparejo lo encontramos bajo diferentes escenarios y hace que dentro de las elecciones que vayamos a hacer, pues tengamos una posibilidad muy amplia para poder elegir a las parejas. Voy a saltar a otro tema que tiene que ver con la elección de la pareja, pero también con la duración de la pareja y con la dinámica de la pareja. Hoy en día es, digamos que más común a veces ver parejas con diferencias de edades, ya sea que sea más grande el hombre o igual la mujer. Y muchas veces, cuando se trata de realmente tener un crecimiento, no importa si el hombre es mayor o la mujer es mayor, están orientados básicamente no a la parte instintiva de tener descendencia, sino a crecer en proyectos que pueden tener ambos, ya sea que sea un negocio, una parte de educación, educativa, como lo quieras ver. Pero entonces la elección no se hace por la parte del instinto, se hace por la parte cultural. Creces con esa persona, no te interesa exactamente la cartera, ahí es otra historia completamente diferente, y entonces empiezas a crecer con una pareja de donde tienes diferencias de edad. Como en todas, puede haber cosas que llevan al final de la relación a estas parejas. Cuando realmente se mantienen, entiendes que la otra persona tiene X años más o menos que tú, pero todo el tiempo estás orientado, si es en la parte cultural, a seguir creciendo en esta parte cultural. Muy pocas veces tienen hijos, aunque sí los hay, y siguen orientados hacia eso, pero no necesariamente es el motor principal para hacer una elección, ni tiene que ver con esta parte que analizan los psicoanalistas del complejo de Edipo ni de Electra, no tiene que ver nada con eso, sino simplemente con el crecimiento que nosotros vamos a ir teniendo en esta relación. Si voy al principio y también voy al final, me hago una ilusión con la pareja. Y lo curioso, Lucy, es que yo deposito mis expectativas de felicidad en esa pareja y de pronto me enojo porque siento que no está cumpliendo mis expectativas de felicidad, pero yo fui el que le puse esas expectativas a esa pareja y la pareja solamente estaba ahí, a lo mejor respondió a algunas de esas expectativas
y después yo le culpo porque quiero que me siga cumpliendo esas expectativas cuando eran mías, cuando yo se las puse, y cuando al final termina no cumpliendo esas expectativas, se rompe la relación. Entonces, te das cuenta, son muchos puntos ciegos que estamos atravesando todo el tiempo en la relación de pareja, y si no nos damos cuenta y no lo sabemos equilibrar, así las parejas estarían destinadas, muchas o la mayoría de ellas, a iniciar, pero también a terminar. Hay una estadística interesante de Facebook. De cada 5 separaciones, una fue porque alguien se enteró de cosas a través de las redes sociales, particularmente de Facebook. Entonces, la cuestión es que si no sabemos cuando entramos en una relación qué realmente queremos de esa relación, pues entonces la mayor parte de las veces vamos a estar un poco destinados a que fracase esa relación, y por eso es tan importante ir conociendo diferentes puntos ciegos que puedo enfrentar sin que yo esté consciente. Ahí te va uno que a mí me parece que es el más maravilloso, pero también el más destructivo. Cuando yo tenía 5 años y un día, en Londres estrenaba la BBC estaba convocando a un evento interesante. Ahí tocaron los Beatles, todo lo que necesitas es amor, all you need is love. Y entonces todo el amor se movía y todo el mundo se movía a través del amor. Y bueno, de pronto llegamos los científicos para pinchar los globos, y entonces pinchamos el globo y decimos, bueno, con el amor no es suficiente, con el amor no basta. Yo he transformado esta parte de todo lo que necesitas es amor en todo lo que necesitas es saber, all you need is know. Sí es importante querer a la pareja y es importante tenerlo, pero también es importante tener un conocimiento. Si no tenemos el conocimiento, también es otro punto ciego que nos lleva igual a tener estas variaciones en la relación de pareja. Claro. Ahora, a mí me gustaría, perdona que te interrumpa, pero te estoy escuchando. Yo recuerdo, fíjate, de hecho hicimos un programa de televisión un programa de radio hace unos años con un hombre que a mí me impresionó mucho porque venía de una cultura en donde ellos no elegían con quién casarse, sino que eran matrimonios arreglados, y te estoy hablando hace unos años, no creas que, uh-huh, que hace mucho. Pero él decía una cosa muy cierta, dice, nosotros en nuestra cultura sí nos dicen con quién nos casamos, pero y hay un índice de divorcios muy bajo, porque la forma en que nosotros le entramos a esa relación de pareja, o sea, es diciendo, la voy a hacer, ¿no? O sea, realmente sí, le voy a hacer. Entonces ahí es donde está entrando mucho lo que tú estás diciendo, que dice, sabes que yo quiero conocer, ¿no?, a esa persona, qué expectativas. Y yo me gustaría preguntarte, Juan Antonio, ahí el tema de comunicación, de estos puntos ciegos que tú vas descubriendo, que estás hablando, que estás escribiendo, ¿cómo los descubrimos? Y estoy hablando de parejas normales, parejas que hemos decidido, ¿no?, tener un proyecto de vida común. ¿Cómo vas descubriendo esto? Yo sé que la comunicación es muy importante, pero a veces no sabemos comunicarnos. ¿O dónde tú crees que está ahora sí que la clave, ¿no?, para poder ir descubriendo estos puntos ciegos? Sí, a veces no te das cuenta, y quienes se dan cuenta o es tu pareja o es las personas que están alrededor. Cualquiera de estos puntos ciegos, digamos que se puede trabajar. Pero lo primero es tener una conciencia. Si no tienes esa conciencia, no hay manera de poder. Hay 3 Cs, Lucy, qué bueno que lo mencionas, porque las 3 Cs que son más importantes dentro de la relación para tener una estabilidad y una pareja sana es la comunicación, el compromiso y la confianza. Si alguna de estas 3 Cs se fractura, va a impactar a todas las demás. Voy a meter otra más, se llama intimidad, pero si nosotros tenemos en principio estas 3 Cs en la conciencia de hay que ser muy claros en la parte de comunicación, en la manera en cómo nos estamos llevando, tú decías desde el principio, ¿cómo le hacemos? Porque bueno, cada uno trae una experiencia distinta, como hombres, como mujeres pensamos diferentes, y aunque hay cosas que sí nos unen, pues tenemos también una familia y una cultura, como bien lo decías, ¿no? O sea, si afortunadamente en la parte de la cultura vemos cosas que son distintas cada uno. O sea, el nivel de belleza que observamos en la parte occidental no es el que observan en la parte oriental. Por ejemplo, en Corea del Sur y en Japón, una persona que es bella
Puede ser porque su piel es como demasiado blanca y no se exponen al sol, justamente porque eso es un símbolo de belleza para ellos. El tener los dientes con una cierta simetría, para ellos es normal observar. En la naturaleza le llaman yaeva. En yaeva es tener los dientes un poco desajustados de forma natural, y pocas veces le ponen atención para alinearlos como le hacemos en la parte occidental. Observamos cosas diferentes, nos gustan cosas diferentes, y culturalmente, si alguien te dice, oye, te tienes que casar con esta persona porque es lo que hay, pues haces caso de eso. Pero si estamos en otra cultura, igual podrías no entrar en ese nivel de negociación con tu propia pareja. Entonces, si te das cuenta, nos movemos un poquito incluso de país. La cultura cambia, y cambia mucho la configuración de lo que estamos hablando, de por qué se presentan estas parejas disparejas. Pero al final es siempre ir tratando de buscar cuáles son aquellos elementos que nos están desbalanceando para volver a tener una especie de equilibrio y continuar en esa relación. El amor romántico, o esta parte inicial de lujuria, si se mantiene, se puede convertir en algo muy bonito hacia adelante. Se llama gratificación postergada cuando le vas trabajando, y entonces esto se puede llamar amor de compañía. Muchas personas, cuando ya tienen cierto tiempo viviendo en una relación de pareja, pueden pasar justamente, aún con los altibajos que podemos tener todos, podemos llegar a este amor compañía. Sí hay erotismo, pero ya no hay tanto, hay más la parte de la compañía, es más el seguir creciendo juntos como pareja, en el sentido que hayan decidido, y es hacerse compañía justamente. Entonces, todas estas aristas que tiene las relaciones de pareja, es a lo que me he dado la tarea de llamarle las parejas disparejas, porque ciertamente es una contradicción, o es alguien parejo o es alguien disparejo. Pero así funciona en la realidad. Me gustaría decir que no, que todo puede ser bello, bonito, y que incluso por escuchar este programa ya no va a haber ninguna pareja dispareja, pero no, o sea, sí va a haber. Sin embargo, esto que me estás preguntando son parte de los puntos ciegos que necesitamos poner atención. A veces me lo dice mi propio yo, a veces me lo dice mi pareja, y a veces me lo dice alguien de manera diferente, que nos conoce como pareja, y que podemos hacer caso para ir equilibrando estos puntos ciegos. Pero ¿sabes qué, Juan Antonio? A mí se me hace una maravilla que suceda esto, se me hace un reto. Imagínate que, pues vamos a llamar así, ¿no? ¿Cómo serían las de aburridas una relación que no tuvieras que estar pues lidiando, ¿no? Aparte con estos puntos ciegos, con estos retos, es decir, estamos cambiando, hombre, mujer, pues cambiamos, ¿no? A lo largo de la vida. Yo recuerdo el primer día, ¿no? Pues que fui mamá, pues descubrí cosas de mí, esto, el día que cambias de trabajo, descubres otras, el día que nacen... ¿Sí? Tus nietos, o sea, como que vas, son ciclos de la vida en que tú mismo como persona vas cambiando. Entonces, sí, como pareja, pues se me hace increíble, ¿no? Que tengas que ir descubriendo estos puntos ciegos, puliéndolos, hablándonos, para que tú mismo dices esta, pues para obtener, ¿no? La parte gratificante. Bueno, y ahora danos la noticia de lo que has trabajado en estos últimos, bueno, sé que meses, ¿verdad? Y que ya estamos aquí, que ya lo tienes en México, cuéntanos. Así es, les voy a mostrar aquí mi libro más reciente, se llama Las parejas disparejas. Ya lo pueden encontrar en librerías. Son 11 capítulos distintos que fueron tomados justamente de este sitio donde escribo de manera constante. Tengo muchos años escribiendo para este sitio. Y entonces alguien me pidió un consejo sobre adolescentes. Entonces dije, sé que es un amigo que igual no le gusta andar viendo cosas en la red. Entonces agarré un artículo, se lo mandé. Dije, no va a buscar más. Le puse varios. Dijo, bueno, si tengo tanta información y tanto también sobre parejas, ¿por qué no las junto y por qué no hago un libro? Entonces, claro, hice un libro de adolescentes y hice un libro de parejas. Ya se está cocinando el volumen 2, pero este volumen número 1 que ya salió, que tenemos presentación, Lucy, el próximo jueves 26 de mayo, uh-huh, a las 7 de la noche, en el sótano, en la sucursal de Coyoacán. Están cordialmente invitados, es entrada gratuita.
Voy a hablar también de este libro de las parejas disparejas y parte de lo que hemos venido platicando, el amor a primera vista, es cuando una relación está a punto de llegar a su fin y ni siquiera te has dado cuenta, si se puede corregular el comportamiento de nuestra pareja, qué sucede en el cerebro durante el orgasmo, si existe esta amor o atracción a primera vista, los amigobios, si las parejas de pronto se convierten en roomies. Todos estos temas interesantes son 11 capítulos que tiene este libro y que voy a estar platicando como lo he estado haciendo el día de hoy contigo. Los vamos y desde a un punto de vista más científico, ¿no, Juan Antonio? Así o sea, más estudiado, más basado en hechos, más que en suposiciones, que eso es algo así muy valioso, ¿no? Sí, digamos que la libertad de escribir, cada quien escribe, hay muchos libros de autoayuda, este es un libro de divulgación científica, pero está escrito de manera mucho, muy sencilla, como para que todo el mundo lo pueda entender. Si utilizo algún término un poco extraño, lo explico para que sepan de qué se trata y lo relaciono con el tema. Y ciertamente todo está documentado. Van a encontrar en los 11 capítulos información de bibliografía al final. Está diseñado también con tecnología el libro. Viene toda la información en negritas, ya no necesitas estar subrayando lo más importante. Si alguien lee todas las negritas y las cursivas, en 2 horas tiene un resumen completo de todo el libro. Está apoyado con frases célebres, con me gusta escribir poesía también, Lucy. Tiene poesía este libro alusiva a cada uno de los temas. Entonces, me he entretenido mucho, está interesante, y les invito a que puedan conocer este libro que es el concepto de las parejas disparejas. Hemos estado haciendo podcast, hemos estado haciendo igual videos e infografías y todo a través de, lo hemos estado difundiendo a través de mi página de Facebook, se llama Juan Antonio Barrera. Si a alguien le interesa, ahí va a encontrar un montón de información de esta naturaleza. Y la verdad es que muy contento con el proyecto porque, como te decía, es algo que... no existía, yo diría, antes, no porque no hayamos escrito, sino simplemente porque pensábamos que todo lo que se necesitaba era amor, por eso hacía alusión a este programa de la BBC, y resulta que no, amarse no es suficiente, hay que tener estrategia para seguir equilibrando todos los días materialmente nuestras relaciones de pareja, y por eso se llama parejas disparejas. A veces quiero tener la ilusión de estar con alguien y pasarla bien, pero aún con todos los buenos deseos que pueda tener, la verdad es que no sé si del otro lado alguien, si tiene ansiedad, si tiene celos, si tiene, si es violenta la persona, si tiene TOC, todas estas condiciones hacen que ya no pueda ser como tan feliz en mi relación de pareja, porque si yo tengo un cierto grado de salud mental, a lo mejor tengo mis patologías como todos, pero tengo que estar lidiando con las de los otros. Y por eso también escribí este otro artículo que viene en el libro de si podemos corregular la conducta de los otros. Porque entonces pasa algo que no me gusta y a lo mejor le grito a mi pareja. ¿Qué va a ser? Una emoción genera otra emoción, se va a sentir enojada y también me va a gritar. Ok, como me grito, le voy a gritar más fuerte o le voy a decir alguna mala palabra, me la va a regresar. Y creemos que podemos regular el comportamiento con emociones. La solución se llama inteligencia emocional. De acuerdo, Juan Antonio. Pues yo creo que nos dejas, bueno, a mí muy picada para leer, ¿verdad?, tu libro. Y yo coincido contigo en que, pues, el amor, ¿verdad?, no es un sentimiento, es un acto de voluntad, como bien dices tú, implica compromiso, implica comunicación, implica muchas cosas. Y bueno, se nos ha acabado el tiempo. Me encantaría si nos puedes mandar un mensaje final aquí a todas las mujeres, alguno que otro hombre de Retos Femeninos, y nuevamente, ¿dónde te podemos encontrar? Ok, me encuentran en Facebook como Juan Antonio Barrera. El mensaje es muy simple y muy importante, Lucy. Todas las parejas que se llevan bien se parecen y todas las parejas que se llevan mal se parecen. ¿Cómo es que se parecen las que se llevan bien? Están orientadas a buscar soluciones. Si una no funciona, se van con otra. Y si no, con otra. Y si no, con otra. Y las parejas que se llevan mal también se parecen. Cualquier cosa sirve para generar conflicto, hasta la cuestión más pequeñita.
Y a veces nos gusta el amor apache porque a lo mejor así lo aprendimos desde los abuelos. Y eso se llama compulsión a la repetición. O a veces lo aprendimos de nuestros propios padres y eso se llama impronta familiar, que es los aprendizajes que nos han dado, que se nos hacen completamente naturales y que seguimos repitiendo ahora nosotros. Y en esto se llama resonancia emocional. No me doy cuenta que ya me pegaron la manera de cómo llevarme mis papás. Y así la voy repitiendo en ese sentido. Entonces, las parejas que se llevan bien se parecen, las parejas que no se llevan bien también se parecen. Me ¿Qué tipo de gusta. pareja quieres ser? Pues bueno, vamos a entrarle y ahí está el libro para poder trabajar. Ay, pues muchísimas gracias, ¿verdad? Y ahora sí que ya espero poderlo leer juntos y comentarlo, ¿verdad? Más adelante todo este proyecto de vida tan increíble que has adoptado. Muchísimas gracias, Juan Antonio. Muchísimas gracias a cada una y a todas ustedes por acompañarnos aquí en este programa de Ser Mujer. Soy Lucía Legorreta. Te mando un fuertísimo abrazo y te espero aquí la próxima semana en Retos Femeninos. Hasta pronto. Thank you.